Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente presentando un nuevo capítulo de la historia. Ahora vamos a abordar un tema muy muy controversial, muy difícil también de abordar. Vamos a hablar de religión. Vamos a hablar de las religiones. Son muchas, demasiadas. Pero vamos a tratar de englobarlas en las diferentes formas como se conciben para no meternos en detalle con cada una de ellas. Nos vamos a apoyar en un gran personaje que ha estudiado a fondo la teosofía. Me refiero a Pedro García Tarquino. El cual nos expone de una forma un poco sencilla cómo podemos englobar esos tipos de pensamiento. Esto está basado un poco en la teosofía. La teosofía es el estudio de Dios, cómo lo conciben las diferentes religiones. ¿Cómo conciben esa deidad intangible? Y vamos a hacer un pequeño preludio para abordarlo. Entonces decimos que desde épocas remotas, por ejemplo, Ptolomeo nos presentaba un sistema geocéntrico en donde se tomaba a la Tierra como el centro del universo y todo lo demás estaba girando a nuestro alrededor. Esto permaneció como verdad de fe que dio pie a que esto fuera como un dogma. Vamos aquí a ver por qué las religiones dogmáticas en cierta forma están equivocadas. Porque un dogma es algo que queda como una verdad establecida. Bueno, hasta la época, este pensamiento del geocentrismo permaneció hasta la época de Copérnico y de Galileo, aunque en la Inquisición estaba muy fuerte. En esa época, Copérnico plantea el heliocentrismo, que es que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo expone ante el mundo este modelo y también perfecciona el telescopio. Esto le costó a Galileo que fue llevado a un juicio por parte de la Inquisición y después de largos debates fue condenado para de alguna forma evitarle la muerte, a retractarse de lo que había dicho y a vivir en prisión en su casa hasta su muerte. Eso es una actitud dogmática. Por eso se deben cuestionar estos actos dogmáticos. O sea, cuando se cae en un dogma, se cae en la intolerancia. Y eso es muy peligroso. A veces la verdad va en contra de los sentidos, de nuestros cinco sentidos. A veces también van en contra de cierta parte de la razón. O sea, nosotros, los antiguos, decían, bueno, pues si nosotros nos levantamos y vemos que sale el sol por el oriente, a mediodía está en el cenit y luego se oculta. Nosotros lo vemos con nuestros sentidos y digamos que del sentido común nos hace pensar que nuestra Tierra está inmóvil y que es todo el universo que está girando en torno a nosotros. Aunque pareciera verdad, pues es mentira. La ciencia se ha encargado de demostrar que estábamos equivocados. Pero la ciencia también tiene sus límites. Solo puede estudiar lo tangible, lo físico.
lo que puede experimentar por un método empírico. Afortunadamente se conocen mucho del mundo físico, conocemos mucho, pero el ser humano, esa parte de físico es psíquico y es espiritual. Otra rama del saber, por ejemplo, el arte, es muy importante en el devenir humano porque despierta la sensibilidad y el hombre es un ser sensible y armónico. Fíjense aquí en una cosa. Por ejemplo, nosotros, para englobar esas formas de pensar, vamos a separar cuatro aspectos muy importantes. Uno es el deísmo, con D, deísmo. Viene de Deus, Dios, que es una raíz latina. O sea, se refiere el deísmo al estudio de Dios. El deísta, fíjense, pongan mucha atención, porque esto es una variante, y vamos a ver cómo todas las religiones van a englobar en cuatro formas de pensar, todas las que conocemos. El deísmo, ¿qué plantea? El deísta piensa que existe una fuente única y que todo ha sido creado por esta fuerza, pero a diferencia del teísta, del teísmo, ¿cuál es el teísmo? Los teístas son las tres religiones monoteístas que conocemos. Conocemos el judaísmo, conocemos el islamismo y conocemos el cristianismo. Todas estas religiones y sus variantes, todas encajan en el teísmo. ¿El deísmo en qué se diferencia? El teísta piensa que Dios ha puesto todas las condiciones en el mundo para que el hombre se desarrolle. Dios ha puesto un funcionamiento de este mundo, cual si fuera un reloj que esta deidad se encargó de darle cuerda y después lo dejó para que siga funcionando eternamente. Existen las leyes naturales, igual que en el teísmo, o sea, son las mismas leyes naturales, pero una vez que ha sido puesto en movimiento y que existen las condiciones en nuestro planeta Tierra y que existe el hombre, Dios se desentiende de la creación. Dios le dio cuerda al reloj y sigue andando, pero ya no hay responsabilidad de comunicarse, ni hay ninguna posibilidad de comunicarse con él. Si se dan cuenta, el deísta piensa que Dios es el artífice de todo, pero a diferencia del teísta, el deísta piensa que Dios nos dio todas las condiciones para que él se desentendiera, por lo cual nosotros ya no podemos comunicarnos con ese Dios. Ya tenemos todas las condiciones nosotros para por sí solos, por medio de nuestro libre albedrío, desarrollar la creación. Luego, entonces, el hombre tiene que poner toda su atención para su desarrollo. La fuerza tiene que encontrar dentro de sí. Ya no puede acudir a nada externo para ese desarrollo. Todas las condiciones las tenemos, pero tenemos que aprender a manejarlas. O sea, el deísta, a diferencia del teísta que por medio de la oración trata de comunicarse con ese artífice, con ese Dios, el deísta sabe que no se puede comunicar con él. De hecho, piensa que la deidad está dentro de nosotros, que tenemos, a nosotros nos dieron todas las condiciones, tanto físicas como psíquicas, como espirituales,
para poder proseguir el camino por nosotros mismos. Hay diferentes grupos, está el confucianismo, está las religiones de Lao Tse. Otro concepto que diferente al deísta, que piensa que Dios nos hizo y luego se desentendió de nosotros, nos dio las condiciones para nosotros desarrollarnos. El teísta piensa que no, que hay un Dios, que nosotros podemos acudir a Él para que nos ayude. Esa es una de las diferencias entre las religiones deístas y las teístas. Hay otra forma también de pensar. Este es el panteísmo. Pan significa todo. Teos, Dios. O sea que todo es Dios. Panteísmo. Todo es Dios, no es un ser externo. La creación, sino está dentro de ella misma. Dios es todo y está en todas partes. Por cierto, ese Dios es el que en filosofía decimos el Dios de Spinoza. Es una forma muy... Hay varias formas de concebir el panteísmo. En una de sus formas primitivas, un panteísta adora a una piedra, a un río, adora al sol, a la luna, etc. Pero también existe un panteísta un poco más culto. Este panteísta dice, si Dios existe dentro de las cosas, cuando observo al sol, por ejemplo, tengo que darme cuenta que detrás de ese sol, del concepto de ese sol, existe una entidad espiritual a la cual me dirijo, lo mismo que esa piedra o a ese árbol o a un insecto. Ese pensamiento panteísta en tiempos pasados fue muy extenso. La pregunta es la siguiente: ¿quién tiene la razón? ¿El deísta que sabe que una entidad espiritual, una deidad, hizo la creación y luego se desentendió, pero nos dio las condiciones para que nosotros busquemos con la inteligencia que se nos dio cómo seguir nuestro devenir? La forma teísta, como son las religiones monoteístas, piensan que existe un Dios que está fuera de nosotros, no dentro de nosotros como el teísta, sino está fuera de nosotros, fuera de este mundo, de lo que conocemos, de este universo. Y pensamos que nosotros podemos acudir a Él por medio de la oración. El deísta ocupa no la oración, sino ocupa la meditación. ¿Quién tiene la razón? ¿El teísta, el deísta o el panteísta? O el cuarto que agregaremos aquí, que aunque no es una religión, es una forma de pensar, o sea, el cientificista, el que cree que no hay una entidad. El que de mala forma se le llama ateo, porque todos en cierta forma somos ateos. Los que son teístas creen en un dios, pero descartan a los demás dioses. Entonces son ateos de los demás dioses. El deísta también es ateo, si nos ponemos a pensar. Él piensa que Dios es una entidad única y que está dentro de él y descarta también a todos los demás dioses. Solo él tiene la razón, también el teísta. El panteísta piensa que Dios está manifestado en todo. Dios está en mí, Dios está en un libro, Dios está en el río, en un volcán, o Dios está
en todo lo que nosotros vemos material e inmaterial. Pues estas tres formas de pensar, aunadas a la forma de concebir la ciencia, ahí se puede englobar todo el pensamiento humano, todas las religiones. Una piensa que Dios está fuera de la creación que fue impuesta, que Dios ama a esa creación, que podemos ponernos en contacto con Él. Esa es una forma muy hermosa de pensar, pero no quiere decir que tenga la razón, ¿eh? Esa es una forma de pensar. Hay otra forma, el deísta dice, cuando Dios, en vez de hacerlo afuera, Dios está afuera y nos hizo, dice que Dios está en el interior, que está oculto dentro de la naturaleza, pero que se interesa por las cosas externas y materiales. Aunque está oculto, se ocupa, le interesan las formas externas y materiales. Existen condiciones tales que tenemos que descubrir. Aquí se da la meditación. O sea, por eso las religiones deístas no ocupan la oración, sino la meditación. Nosotros podemos hacer más o menos, ir viendo cuáles religiones se encajan en el teísmo, en el deísmo y en el panteísmo. De hecho, se ha traído a Occidente a través de distintas disciplinas del deísmo, como por ejemplo el yoga o algunas filosofías que practican las artes marciales, por ejemplo el kung fu. El kung fu tiene toda una ideología, no tiene una deidad como tal, pero sí cree que existe una fuerza. Es más bien parecido al deísmo, no al teísmo. La teosofía, por eso pongo aquí estos libros, la obra maestra de Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, una mujer rusa que nació por aquello de los 1800, hizo una obra de cuatro libros que tenemos aquí, que se llama Isis sin velo, y después, como es muy complejo y muy extenso el conocimiento que está en estos libros, volvió a hacer una interpretación que la llamó la doctrina secreta. Son en realidad 6 libros, yo nomás tengo 3. Los otros los tengo en PDF. Aquí supuestamente ella se encargó de hacer una síntesis de todo lo que estamos hablando. Fue una labor monumental. A veces no se cree que sea una creación de una sola persona de ella, porque es mucho el conocimiento que encierra la doctrina secreta y los libros de Isis sin velo. La teosofía, el estudio de Dios, se sirve de todas estas posiciones y se encarga de estudiarlas, pero le da mucha importancia a ese Dios interno, a ese Dios inmanente, al Dios trascendente. Es imposible imaginar al mundo sin esa causa inteligente. No es obra de la casualidad, dice la teosofía. Existe un artífice, un arjé, un nous, un arquitecto. Esa entidad está hecha de una energía diferente a la energía física. Es una energía muy sutil, muy sutil. Es una energía espiritual. Aquí hay que ver qué pasa por la mente de un ateo. ¿Por qué se fija en el teísta ignorante? En el deísta primitivo. En el panteísta fanático. Es un Dios imaginario, dicen. Es un Dios vengativo, un Dios cruel.
y ponen como ejemplo a Jehová, a Zeus, a Odín, etcétera, que dice que esos dioses tienen preferencia y que ayudan, por ejemplo, en una guerra a un pueblo o a otro, argumentando que es el pueblo elegido. Los otros no le interesan. Ese dios no existe. Naturalmente, ese dios es de género hombre. O sea, nosotros queremos igualar a ese dios como con los defectos que tiene el hombre. Entonces, ese dios que plantean, que de ahí se apoyan los ateos para descalificar la existencia de un creador, evidentemente no existe. Dicen que ese dios, pues algunas religiones dicen que es de tipo caucásico, que es heterosexual. Otras dicen que es un viejito. Pero Dios no es así. Dios es algo inconcebible para las leyes de la física. Es algo así como el amor. Pero no es el amor tampoco. Cuando un ateo debate sobre Dios, habla de ese Dios que ahora es muy popular y ortodoxo y que naturalmente es indefendible. Ahí se apoyan los ateos. Gran parte del pensamiento teosófico está en la doctrina secreta escrita por Elena Petrovna Blavatsky, más bien conocida como Madame Blavatsky. Vamos a escuchar una parte del proemio que dijo Elena Blavatsky en los libros de la doctrina secreta. Hay un proemio y fíjense, escúchenlo con atención para ver si captamos el mensaje que quería decir esta señora rusa. El proemio de la doctrina secreta dice: comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado, y esto a su vez condicionado. Esta causa infinita y externa es la raíz sin raíz de todo cuando fue, es o ha de ser. Hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos. O sea, a Dios nosotros no podemos conceptualizarlo y darle atributos. Ella le llama la seidad. La seidad es una palabra que no existe en el diccionario. Ella ocupó esa palabra para decirnos que esto es antes del ser. Cuando dice seidad quiere decir antes del ser. Dios es antes del ser. Muy bien, miren, más bien que el ser esté afuera de todo pensamiento y especulación, la búsqueda de este ser es, ella lo compara con una analogía a la luz. ¿Qué pasa con la luz? Por ejemplo, el arco iris cuando llueve, y hay sol, nosotros por medio de esas gotitas que están suspendidas en el aire, sirven como una especie de prisma en el cual nosotros vemos un arco iris, los colores del arco iris. Vemos un espectro de luz. Este espectro de luz va desde los 400 hasta los 700 nanómetros. El nanómetro es una medida muy, muy pequeña que podemos nosotros, es nuestro espectro visible. Nosotros podemos observar desde 400 hasta 700 nanómetros. Y ahí observamos los colores del arco iris. Siempre
los colores están del infrarrojo al ultravioleta. Aquí existen estos dos, dentro de este parámetro del infrarrojo al ultravioleta, hay millones de tonalidades, incontables cantidad de tonalidades. Esto se puede comprobar haciendo pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma. Fíjense, aquí algo, qué bonito está esto. Cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz blanca a través de un prisma es un objeto que está pulido, muy pulido, por lo cual no distorsiona la luz por su pureza de pulimiento. Y al hacer pasar un haz de luz a través de él, pues nosotros vemos ese espectro de colores que puede percibir el ojo humano, que es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. No quiere decir que sean las únicas tonalidades, somos las que se nos presentan a través de ese prisma o del arco iris, las que alcanza a percibir el ojo. Y aquí dice ella que si el rojo tuviera conciencia, el color rojo o el color violeta, ellos pensarían que son perfectos, únicos tal vez, o pensarían que son muy bonitos, son los más bonitos de todos. Lo mismo pensaría el azul, o lo mismo pensaría el amarillo. Pero, ¿quién tendría la razón de los colores si es que tuvieran conciencia? ¿Quién tuviera la razón? Tal vez ellos desconocen que ellos no son en realidad una cosa única. Ellos son la descomposición, si nos damos cuenta, los colores son la descomposición de a través de un prisma del color blanco. O sea, no deben de tener esa jactancia los colores de pensar que el rojo diría, pues yo soy como la sangre, por lo cual yo soy el más bonito. Tal vez el color verde diría, pues yo soy como las plantas. El amarillo diría, yo soy como una tonalidad del sol. El violeta podría pensar que la concentración de él es como algo boreal. Entonces todos tendrían sus características individuales, pero lo que ellos no saben es que ellos parten todos del color blanco, de ese rayo de luz blanca. Ellos es imposible que lo sepan. ¿Por qué? Porque tendrían que revertir el proceso y pasar otra vez del color manifestado ante nuestros ojos, volverse a meter a un prisma, a una piedra pulida y regresar al haz de luz blanca. De hecho, en la ciencia, Isaac Newton hizo un artefacto que nos posibilitó comprender que es cierto eso. Dibujó en un círculo de cartulina, de cartoncillo, dibujó los siete colores y le puso un centro a manera de espiral y hizo rodar esa rueda rápidamente, y lo que nosotros veíamos cuando estaba estático en colores se torna blanco. Esa es la demostración científica. Pues, ¿por qué estamos hablando de lo de la luz si estamos hablando de Dios? Porque Blavatsky hace una analogía con lo que es el ser humano, así como los colores. El espíritu lo compara con ese haz de luz blanca. El prisma, esa piedra pulida, la compara con nuestro cuerpo físico. Pero fíjense una cosa, a diferencia del prisma, que es una piedra que está
que está pulida, nosotros no podemos, no estamos pulidos. Dirían los masones, nosotros somos una piedra en bruto que tenemos que ir puliendo. Nuestro cuerpo no tiene una pureza de pulimiento, por lo cual distorsiona la luz, distorsiona la verdad. A diferencia del prisma que está pulido y refleja los colores como son, el espíritu, al pasar a través del prisma, que es el humano, distorsionamos la realidad. Y también se emana rayos, por ejemplo, la sabiduría es una parte de esa emanación, otra es el conocimiento, otra podría ser el amor, la voluntad, la belleza, la compasión, etc. Hay muchas formas como se difusa ese espíritu cuando pasa a través de nuestro prisma, de nuestro cuerpo. Todos los colores están en la luz blanca, pero es inmanifestados. Y es necesario que exista un medio indicado para el cual se manifiesten. Ya habíamos dicho de si los colores tuvieran la facultad de tener conciencia, ¿cómo pensarían ellos? Haciendo una analogía con el ser humano. Y decimos que es imposible que los colores sepan que provienen del color blanco, de ese rayo de luz blanca. Es imposible, no pueden revertir el proceso. Por eso es que al humano también nos cuesta trabajo conocer qué es Dios. Nosotros fuimos una fuerza, como si fuera un haz de luz, haciendo una analogía, que pasa a través de un prisma que es el ser humano. Pero a diferencia de ese prisma, nosotros no estamos pulidos, tenemos que irnos puliendo. Y a través de esa fuerza espiritual, nosotros proyectamos diferentes tipos de conciencias, de grados de conciencia, de grados de inteligencia, de pensamiento, de sentimientos, pero no son perfectos. Pues por este capítulo nos vamos a quedar hasta aquí, pero vamos a hacer un segundo capítulo para ahondar más en este pensamiento de las religiones. Por ello es todo, espero que les esté gustando y vamos a ampliarlo para que quede lo más claro posible. Por lo pronto, pues nos vemos en el siguiente capítulo.